Damn, bro. Who hurt you? Falcon, Smash 4. I mean, en Smash 4 las cosas eran diferentes. Pero aquí vemos Gabs con el Game Watch. As a former Game Watch main, pienso que este matchup puede ser un poquito difícil para Rob. Sí, esto es denominado como uno de los matchups más fuertes de Rob, ¿verdad? Porque él siempre está cogiendo tantazos, ¿verdad? Y este matchup obviamente están viendo también el hecho de que Game Watch no tiene mucho comiendo, no es la palabra. Y pues en muchos casos el tamaño de Rob no lo ayuda. Pues coincido de que él suelta hitbox y rápido está cogiendo cantazos. Miren ahora mismo, está en 90%, Game Watch en 30%. Y Game Watch yo no siento que está en un peligro exacto. Ya me invito. Exacto. Tomen en cuenta también que el hecho de que Game Watch, el personaje es bien liviano. Rob lo coge un buen cantazo, lo puede matar, pero no es así de fácil. Estamos viendo, esa otra cosa. El mejor tool de Rob es el Nair. No puede utilizarlo contra Game Watch. Y el Gyro tampoco. Vimos ahí también, creo que también posiblemente el matchup experience, porque el up smash, you cannot punish it. Exacto. You can't shield grab it. Vimos que pudo utilizar el down tilt y King maybe no sabía eso, pero ya, you should learn it now. Vamos a ver, poco a poco, tomen en cuenta que muchas de las cosas que está haciendo Rob, por el lateral de pegársele a Game Watch, es bien high modelo de muchas ocasiones donde después pues, el tamaño de lo está beneficiando. Pero, no podemos descontarlo, obviamente, este es un jugador de esta. No me sorprendería si él encontrara cómo bregar con Game Watch. Realmente es un poco opresivo, los tools de Game Watch para Rob con ese reflector, especialmente el up B. El up B completely, ¿cuál es la palabra? Invalida muchas de las cosas que son buenas de Rob. Con los moves relativamente safe on shield, no son safe on shield contra Game Watch. Yo. Ok, vamos a ver ahora poco a poco. Como les dije, no descuenten a Ekin de esto. Espérate, ¿qué pasó ahí? No estoy seguro que pasó maybe ahí. Yeah. Yo espero que Kindred esté en el chat. Kindred, te están llamando. Vamos a ver, poco a poco. Caemos como clavada. Olimpiada en Japón. Espérate. ¡Pum! Contra el muro. Claro, en este por ciento sí. Ekin tiene un déficit bastante deep. It is looking kind of sus, Sabito. No among us. No, Ekin not looking sus. De verdad que it's difficult. Pero macho que es bien. Pero vamos a ver si puede hacer una adaptación. Looks like he is. He's switching it up a little bit. La cosa es que tienes que respetar. Tú tienes que asumir que todo lo que tú haces, Game Watch is going to be able to obviar. Hey, you can't land. Tampoco también es difícil land on him. Porque tiene el up smash también, que es also another factor. Yeah, LSD does sting a little bit. Sí, Game Watch definitely just todo. Y si no me equivoco, ¡ey! Apenas la cabezona. Si no me equivoco, tenía full bucket o casi. What can you do? Bueno, hay varias cosas que tú puedes hacer. You can just avoid, puedes baitear bucket, puedes baitear diferentes cosas. Game Watch suffers también porque he doesn't have much range, pero Rob no exactamente puede exploit that super well. Pero it's rough. Y alguien lo puede hacer, va a ser Ekin. Perfecto. Perdón, okay, por si van a escuchar algo fuerte. Ya Gabs con 2 charges del bucket. Vemos los nerds coming out. Ok, vamos a ver aquí a Game Watch cayendo como si fuese. Eso es lo que tenemos que ver. Tú puedes punish el up-B si tú lo anticipas. Claro. Yeah. Todo esto también está en como que tratar de hacer que Game Watch apriete los botones, porque como les dije, el matchup es difícil si Rob está tomando la iniciativa muchas veces. Sí. Después, aquí ya estamos viendo que Ekin está bastante fuerte. Espérate, que vamos a estar en Beyblade a ponerla a pasear. ¿Qué? ¿No se lo cocina? Entonces. La más loco.
Pero sin embargo, Ikin sigue con el flow. ¡Ey! Espérate. Me gustó el intento. Spin to win, baby. Y esto no es Sonic. Nice uso de los B para evadir. No puedes shoot grab ahí. Vamos a ver. Cortará el ataque, el famoso ir para allí con José Pan. Nice. Ok, so cogió el landing. Vemos que Ikin ha hecho una adaptación super sólida, like, so far. Espérate, sacó el carey. Espérate, The Tims. Vamos a ver, espérate. Entra el muro, sin muro. ¡Pop! Espérate. ¡Ey! Aprendiendo la fogata. Fire hazard. Clavado. Espérate. Carlitos con la silla. Tirándote toro verde. ¿Cómo tú le entras? Ahí me la explota, de verdad. O sea, yo tenía un Game & Watch antes y te juro que yo siento que estoy viendo el juego perfecto de eso. ¡Ey! Los temblores de Ponce. Creo que, I don't know, no sé si eso fue el mismo tiempo que vimos last game. Es posible. Dale para allá. Ikin doing a super good job. Preguntan, ¿qué haces? What? Here we go. This is not good. Si ese backer hubiese sido para el otro lado, eso hubiese puesto a Ikin en a bad position. Sin embargo, aquí... La tortuga está invadiendo territorio no deseado. Espérate, ¿cómo es que se llama el que corta para gobernador? Eliezer. Eliezer Molina. Esa tortuga es Eliezer. ¿Sabes, man, you? Bueno. Yo amo a ese tipo. Pero, vamos a ver. Oh, man. Entramos. Fuera broma, la tortuga. ¡Ia! La tortuga es básicamente una espada multi-hit. Sacando los PC metas de la pecera. Sí. Tiene the entire pet shop aquí. A ver, espérate. Yendo para Jim con Josepan. Pop, Robocop, nos fuimos. Pirueta. Espérate, que ahora sale el carey. ¡Ay, espérate! Más bacon. Pollo frito, el más bacon. Más bacon para mí. No hay break. Ikin tiene que conseguir este stock soon porque Gabs es posible que encuentre la manera. La tortuga Molina está bien fuerte. Y consigue el back air. La tortuga. La tortuga Molina claramente expandiendo el espacio de Ikin. A ver, espérate. Para caída en toro verde. A ver. ¿Manejará Ikin esto? Consigue el combo. Recuerden que aquí, o sea, Ikin. ¿Cuántas son los mismos? Puede tumbar esa de ya. Este stock, este juego. Pero tomen en cuenta que está hablando de Game & Watch. Recuerda lo que le dije. Si él toma iniciativa en la ataque y Gabs lo pone, se puede ponerse bien feo. Y aquí vimos. Gabs opta a ir por el up B. ¡Y espérate! ¡El número mágico! Ahora eso y no es María Chusema. Yeah. ¿A tú la cantas de Burry? ¿A tú lo trajiste? Ya lo tuviste bien preparado, loco. ¡Hacho! Y una más preparando el nene para la escuela hasta la setia. Vamos a ver cómo entramos. Espérate. La chiringa, feria de park. Vamos a ver. No me dispara. Saca la pistola, pero no me mate. Espérate, contra el muro. ¡Bob! ¡Nos fuimos! Eso fue SACDI. Pero lo logra. Vamos para Game 3. So Ikin, no, he adapted, he changed his approach, y logró coger el game 2. Aprovecho, bro. Puede usar ese cero para Friendly. Stop the battle. Yo, Zonk. Mr. Game & Watch, Rob. I mean, si quiere, ustedes dos. Thank you. Buenas, licenciado y licenciada, volvimos esta vez con Chopete, el gran Popete. Wisin y Yandel no se compara. No, quisieran ellos perrear en la disco aquí. Pero anyway, olemos el cuarto de KitKat. Yo no sé qué huele el cuarto de KitKat, no me quiero imaginar eso tampoco. Vamos a ver. Poco a poco está Ikin ahora mismo. Una desventaja, pero como le había dicho, Game & Watch muere bastante fácil. Pero este macho que es medio tedioso, ya les dije por qué.
porque le va a seguir tirando el upbeat fuera del escudo, el upper va a continuar acumulando el porcentaje, el gyro es buena herramienta por parte de Ikin, pero estaba discutiendo con Ren durante la semana. Ey, espérate, diablo, qué clase de counter, ¿verdad? Eso, no, eso fue la silla, ese fue el sillazo de Carlitos Colón. Ay, Cristo, mano. Espérate, en paracaídas para centro médico nos fuimos. ¡Pop! Vamos a ver, poco a poco, o sea, ya, también esto es algo que yo creo que he discutido antes con Chopper en otros streams, donde Rob, aquí un personaje que no se representa tanto, ¿verdad? Y nosotros ahora tenemos a Ekin. También teníamos a... Lee Percent era otro, y KitKat también, uno que usa Rob. Había otro que se me olvidó el nombre de él también. Tama también lo usa, pero había otro también. Pero yo no voy a mencionar ese. Anyway, bueno, sí, se llamaba Horny. Pero yo no quiero abundar en ese tema. Anyway, ¿What? Hey, ese era el tag del Horny. Pregúntale a Bede. No era él. No, it wasn't him, pero ok. Pues estamos viendo que ya tiene dos ventajas de dos toques, porque eso mismo. Estábamos discutiendo en casa que Game & Watch específicamente no es que es un personaje fácil, es que es un personaje que tiene un pan con mantequilla y no va a desviarse de ese pan con mantequilla. El plan de Game & Watch es relativamente straightforward, es como que pues voy a buscar que me haga approach y te voy a dar la prendida de la vida por eso. Y no me toque el shield, literalmente, como estamos viendo ahora, ¿ves? Estamos viendo el pescabicho. Poco a poco sacando los peces beta de la pecera, y Ekin sufriendo un poquito aquí porque esos peces beta están un poco encojonados, déjame decirte. Nos fuimos de pecho con la llave a tu corazón. Tratando de conectar con el down tilt para tratar de poner algo. Y viene el Tombstone Pile Driver. Undertaker estaría orgulloso. Undertaker estaría orgulloso si no estuviese tan retirado. Pero anyway, vamos a ver cómo va esto. Espérate, que aquí viene clavado. La remontada está un poco difícil para Ikin, considerando el desventaja de Rob, específicamente en este match. Espérate, la alcantarilla. Loco, él se fue por debajo. También. Soplándote, Avatar The Last Airbender. Tacho, Aang no hacía este tipo de bending en su vida. Vamos a tratar de dar. Un sillazo va a ser suficiente. Si los peces beta. Espérate. La cabezona. Gyro nuevamente en play. Poquito a poco Ikin se va adaptando a lo cómo se está moviendo este gap. ¡La alcantarilla! Se lo lleva y esto es un upset. Gap entonces llevándose el set 2-1, enviando a Ikin al lado de perdedores. Estamos aquí en